Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están todos? Bien. Sí, ¿cómo están? Hola. Hola, señora Maite. Buenas noches. Hola. Hola, Benjamín. Escuché a Benjamín. No lo vi, pero ya lo escuché. Hola. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, todos? Noches. Bienvenidos a un cuarto recital de, hoy nos corresponde flautas y vientos metales, con el profesor Ángel Mendoza. Gracias a todos por estar aquí, de verdad. Lo que siempre pedimos es que mientras empezamos la actividad, cuando empecemos la actividad, perdón, todos deben de prender sus cámaras. Así nuestros compañeros se sienten más acompañaditos, con más apoyo, y sienten que lo están viendo y están disfrutando de su concierto, ¿ok? Así que todos, cuando comencemos la actividad, a prender las cámaras, ¿ok? Y obviamente cuando pase el video de cada uno de sus compañeros, aplaudir, prendemos el micrófono y lo aplaudimos mucho porque ese es el mejor regalo para todo artista. Todos ustedes los que están aquí son unos artistas, ¿ok? Entonces vamos a esperar 5 minutitos más, profe, o 2 minutitos más y iniciamos, ¿le parece? Sí, yo quería aprovechar ese par de minutitos, aprovechar que están los padres, que están todos los niños, que hay más invitados, para darles un pequeño paseo por la familia de las flautas. Fíjense que los niños normalmente aprenden con el instrumento que todos conocemos, la flauta dulce tradicional o flauta dulce soprano, que es la que se puede conseguir en las tiendas, en las escuelas de música. Y entonces es la que tenemos más accesible para todos. ¿Sí? Esta es la que compran todos. Entonces, bueno, esta es muy conocida. Ya sabemos cómo suena. Yo supongo que todos los niños nos tienen ya... Tendrán a todos los papitos en casa aburridos de tanto jugar y soplar con la flauta, pero esa es la vida del músico, estar tocando todo el día. Yo espero que los niños estén tocando todo el día siempre. Entonces, bueno, la flauta soprano, ya que la conocen, suena de esta manera. Esta es la que tienen todos los niños en casa. Pero la familia de las flautas es mucho más grande. Tenemos una flautita más pequeña que se llama flauta sopranino. Sopranino. Entonces, la flauta sopranino, al ser más pequeña, suena mucho más agudo. ¿Sí? Voy a tocar un pedacito de una piecita de aquí del Perú, una marinera norteña que se llama la concheperla. Thank you.
Fíjense que es mucho más agudo, ¿no? Ay, esto... entonces no se merece un aplauso. A ver, no escucho esos aplausos. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué interesante! Ajá, ¡bien! Interesante, por ajá, fíjense que aunque este instrumento pareciera más un juguete, porque fíjense, al ser más chiquito, cualquiera diría, bueno, para más niños, ¿no? Niños más chiquitos. Pero en realidad todo el mundo aprende a tocar con la flauta soprano y aborda este instrumento después de conocer la familia de la flauta, después de tocar bien. Es un instrumento muy difícil y que hay que estudiar muchísimo. Entonces, bueno, no piensen que papá cómpreme uno para jugar. Esto yo quiero que lo vayamos abordando poco a poco. Ahora, teniendo la flauta soprano como referencia, tenemos la flauta alto, que es un poco más grande. ¿Sí? Entonces, esta es la más conocida por los flautistas profesionales. Es la flauta a la que más se dedican. Es la flauta para la que fueron escritos muchos conciertos en el Renacimiento y en el periodo barroco de la música, entre 1600 y 1700, más o menos, 1500 y 1700. Voy a tocar un pedacito de una pieza venezolana, un joropo. Que más utilizan siempre, pero resulta que también hay otra que se llama tenor, es más grande todavía que la alto, y comparada con la soprano, fíjense, con la que tienen los niños en casa, es como un monstruo, es súper gigante. Con esta voy a tocar un pedacito de una canción que nadie conoce. Vamos a ver si alguien por ahí puede decirme cómo se llama. Ah, por lo visto sí la conocían entonces. Oh. Eliel, ¿la has escuchado? Yo también. ¿Cómo que no? ¿Quién tanto está así? Les hago esta pequeñita muestra porque, claro. Ya, mira. Presten atención, niños, presten atención. Les hago esta pequeñita muestra a ustedes como alumnos y a los papis, teniendo como previsto el futuro. Porque estos conjuntos de flauta dulce juntos suenan muy bonito, teniendo la flauta soprano, la flauta soprano, la flauta alto, la flauta tenor. Incluso hay flautas más grandes que yo no tengo, pero existen. Y se hacen conjuntos muy bonitos donde cada quien toca una diferente y se pueden hacer obras muy bonitas. Entonces a mí me gustaría en un futuro poder tener un proyecto de este calibre, ¿no? Un ensamble de flautas con todos los niños, ¿sí? Entonces, por eso les hago esta pequeña muestra, este pequeño paseo por la familia, para que lo conozcan y se motiven los niños también a las clases presenciales ya el año entrante, de repente que podamos hacer un conjunto donde compartamos y tocamos todos unidos en un solo ensamble. Anda, anda. Ok, Ángel, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el profe. Tremenda demostración nos hizo con sus flautas. Algunas las conocíamos, solo conocíamos la pequeñita normal que tocamos desde el colegio, ¿no?
pero él nos ha demostrado todas las flautas dulces que existen. Fuerte aplauso, profe, muchas gracias. Y bueno, tremenda clase nos dio aquí en 5 minutos. Bueno, chicos, ahora sí damos inicio formalmente a nuestro cuarto recital de Social Creativa. Estos recitales se hacen con el fin de ver y visualizar el avance de cada uno de los niños que nosotros como profesores tenemos, ¿no? Que han avanzado durante todas sus clases. Y bueno, esto anteriormente Social Creativa lo hacía cada 3 meses presencial y se hacía un gran concierto y todos se presentaban en público y así. Pero bueno, por todo este tema de la pandemia lo estamos haciendo digital y ha salido de verdad que cada uno de los recitales ha salido excelente, porque los videos de cada uno de los niños excelente, bellísimos y han tocado hermosísimo. Y ustedes también la van a dar hoy en los recitales con cada uno de sus videos. Pero antes de todo, quiero darle la bienvenida a nuestra directora general. ¿Alguien la conoce? A ver, ¿quién me puede decir quién es la directora? Yo soy la directora musical, ¿ok? Yo, Nini Raigosa. Pero ¿alguien conoce a la directora general de Social Creativa? Vamos a ver quién me dice cómo se llama. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Ya, ¿cómo no? Maite Solari. A ver, Maite Solari, ¿sí o no? A ver. Sí. Ajá, sí, lo confirmaron, muy bien. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra directora general, Maite Solari, que va a dar algunas palabritas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo recital. Estamos muy felices de tenerlos a todos. Disculpen que esté con la cámara apagada, ya luego la voy a prender. Pero aquí estoy mirándolos a todos, feliz de estar con ustedes. Y vamos a ver los videos que nos han preparado todos nuestros alumnos. Muchas gracias por estar presentes, por ser parte de este proyecto. Y gracias a los profesores por todo lo que nos han preparado. Iniciemos pues con este recital. Muchas gracias. Gracias, Maite. Fuerte aplauso, pues. Muy bien. Ok, ahora sí, ya va, déjenme organizar aquí un momentico porque el profesor tiene bastantes estudiantes, ok. Y un video es más bonito que el otro. Entonces, bueno, ahora sí, damos inicio a nuestro recital de flautas y metales. Voy a compartir, Ángel, y me vas diciendo qué estudiante vamos colocando, ¿vale? Sí, por favor. Nini, vamos a empezar con el niño Cristian Ortiz. Cristian Ortiz, ok. Por aquí está. En clase, pero es un niño muy, muy, muy aplicado, muy organizado. Se va a notar en su ejecución, ya lo van a poder notar, que él es muy ordenadito. Él trata de, le da muy bien su tiempo a la música. Entonces ya van a notar cómo toca, muy mesurado, muy controlado. Me parece que va súper bien para el compromiso que tiene. Entonces, lo dejo a él porque él mismo ya se presenta y todo. Cristian Ortiz. Okay, lo primero que vamos a pedir es que todos apaguen los micrófonos mientras los niños se presentan, ¿vale? Para que puedan escuchar mejor su presentación. Todo el mundo con su micrófono apagado, por favor. Gracias. Iniciamos con Cristian Ortiz. Hola, soy Cristian Ortiz. Tengo 8 años y soy alumno del profesor Ángel. Hoy voy a tocar 3 canciones. Primero, El Barquito. Ahora vamos a escuchar la canción Pesca Pescador. Bravo. Oye,
Y ahora, por último, la última canción, un pececito. Ya. Gracias. 8 años. Bravo. 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 Muy bien, fuerte aplauso. Fuerte aplauso para el niño. Muy bien, Ya va. Necesito que todos apaguen el micrófono, por favor. Quiero saber si Cristian estuvo escuchando su recital. No sé si está por ahí, si pudo entrar. Sí, profesor. Ah, muy bien, Cristian, bravo. Fíjate, todo el mundo te aplaude, ¿ves? Muy bien. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Te felicito por tu recital. Toda la enseñanza. Y ahora me sé muchas canciones. Gracias a usted, teacher. Ahora me sé muchas canciones. ¿Ya? Ajá, voy yo. ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, ahora sí. Que no podía activar yo mismo mi audio. Que muchas felicitaciones para Cristian. Y ahora pues continuamos con el recital. Entonces tenemos como segundo participante a niño Giacomo Giribaldi. Fíjense, Giacomo es alumno de trompeta. Y en el caso de los instrumentos de viento metal, sí, la complejidad es un poco distinta, sobre todo para un niño que el esfuerzo que debe hacer un ejecutante de trompeta es muy diferente. Entonces, siempre estoy animando a los niños de metales con canciones sencillas, sin embargo, ya como es un alumno adelantado. Entonces, él va a tener una participación destacada aquí. Y espero que todos disfruten mucho de la interpretación. Vamos a ver si conocen la canción. Es una canción de un anime que mucha gente conoce, muchos jóvenes y adultos lo conocen. Yo soy fanático. Entonces seguramente van a reconocer esta melodía. Hola, soy Giacomo Giribaldi Solari. Tengo 11 años y en esta ocasión les voy a tocar Mi Corazón Encantado, del anime de Dragon Ball. Se dice así. Thank you.
Pieza no es una pieza fácil, ya como es un alumno que ya ha ejecutado y puede hacer estas piezas con mayor dificultad técnica, él las puede afrontar. Entonces, bueno, mis felicitaciones para Giacomo y a ver qué nos puede decir, cómo se siente con esos aplausos. Muchas gracias al profe Ángel que me estuvo apoyando, aunque he sido a veces terco. Quiero agradecer a todos los presentes y a todos los que están reunidos acá y que vinieron para escucharme. Bueno, la verdad, la verdad es que he estado con muchos instrumentos, pero me he dado cuenta que la trompeta es la que más ha durado y es la que me voy a quedar. ¡Bravo, Giacomo! ¡Bravo! Ajá, ahora continuamos con la alumna Elena Berríos. Elena Berríos. Ella es una niña, ¿cómo decirlo? Es como de estos niños que son hiperactivos. Ella, cuando toca la flauta, ella se siente en capacidad de hacerlo mil veces mejor de lo que yo se lo pido. Y lo logra. Ella, cada vez que yo le digo, Elena, vamos a tocar la canción de esta manera, ella la toca 500 veces más rápido y le sale, lo logra. Entonces, a mí me parece que lo más difícil con Elena fue lograr que se controlara. Decirle, Elena, por favor, no toques la canción a 200 kilómetros por hora. Y ya van a ver cómo se controla, toca la canción súper lindo y a una velocidad muy controlada. Así que vamos a disfrutar de la interpretación de Elena. Buenas tardes, soy Elena Berríos, tengo 11 años y soy alumna del profesor Ángel. A continuación tocaré el himno de la alegría. A continuación tocaré la lechuza. Bravo, Elena, ¿estás por ahí? Sí,
¿Me pueden ver? Sí, hola Elena, ¿cómo te sientes? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten esos aplausos? Me gustó mucho grabar todas las clases y supongo que también las que me van a seguir. Me están gustando mucho, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho que te gusten las clases. Bueno, yo creo que hay que darle un poquito de prisa porque nos queda un chorro de niños. Así que voy a presentar de una vez el siguiente. Jeremy Rojas. El niño Jeremy no lleva tampoco mucho tiempo, pero ha sido muy ordenado con la lectura de la partitura y con el estudio de la flauta. Él es muy metódico, él todo lo hace muy ordenadamente. Entonces, por eso, ha sido uno de los alumnos que más le he pedido canciones. Él va a tocar, creo que 4 o 5 canciones, y fíjense cómo es de ordenadito, siempre está al pulso, al ritmo de la canción, muy bien. Entonces vamos a escuchar a Jeremy. Buenas tardes con todos. Yo soy Jeremy Rojas Lozano. Mi profesor de flauta es Ángel. Y hoy voy a presentar mi concierto de flauta. Y las canciones que voy a tocar son La Viejita de Mamá, Acerrina Serrán, Himno de la Alegría, Cuento Azul, Navidad. Y voy a empezar con La Viejita de Mamá. Gracias. Ahora voy a tocar a Acerrina Serrán. Gracias. Himno a la Alegría. Ahora voy a tocar Cuento Azul. Gracias, ahora voy a tocar Navidad. Gracias. ¡Bravo!
¡Bravo! Bien por esos aplausos, eso emociona Bravo. Muchísimo más. Muy bien por esos aplausos. Jeremy, ¿estás por ahí? ¿Será que no pudo entrar al concierto? No lo he escuchado por ahí. Parece que no pudo entrar, ¿verdad? No lo veo. Bueno. Rojas Lozano es su apellido. Por si hay alguien por ahí con ese apellido. No, nadie. Bueno. No lo veo. Ay, una lástima que no haya podido expresar. Yo tampoco lo veo. Bueno, vamos a continuar con la alumna Vania Huaguatico. La niña Vania, ella tiene menos tiempo que Cristian aún. Apenas tiene, creo que tres clases. Pero es una niña muy curiosa. Ella misma investigó también después de sus clases y todo esto. Y sacó su canción. Y bueno, dijo, yo voy a participar en el recital porque participo. Y entonces va a tocar una canción. Sí, vamos ahora con la niña Vania Huaguatico. Hola, mi nombre es Vania Estefanía Huaguatico Monserrate. Tengo 8 años y soy alumna del profesor Ángel. Y voy a tocar Cumpleaños Feliz. ¿Se encuentra por ahí, Vania? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Aló? No la veo tampoco. Ay, bueno. Otra vez alguien entró. Vamos a continuar con el niño Juan Ignacio Conde. Juan es alumno de corno francés. Fíjense, en este caso, el corno francés, al igual que la trompeta, representa una dificultad, ¿no? Sobre todo para un niño. Es mucho más complicado que aprender una flauta dulce a la que le podemos sacar un sonido más fácil. Entonces, es de admirar todo este avance de los niños tan chicos tocando instrumentos de viento metal también. Entonces, con Juan, la historia es súper divertida porque Juan, él comparte su clase con otro alumno de corno, que ya les mostraré más adelante. Y el otro alumno de corno tiene ya tiempito en clase y Juan no tenía absolutamente ni una hora de clase. Entonces era bastante difícil enfrentar la clase, ¿no? Con un niño que ya tiene avance y con uno que apenas está iniciando. Pero Juan un día nos sorprende porque no sé cómo, yo siempre le pregunto que qué comió, porque resulta que el niño era el niño prodigio del corno. Resulta que un día llegó y tocaba increíble. Entonces, siempre le hacemos muchos chistes porque siempre le pedimos la receta del éxito, ¿no? Para que él nos dé la clave, porque no sabemos cómo hizo para en un par de días ser tan bueno. Entonces, ahora vamos a escuchar una canción con el corno tocada por Juan. Buenos días, yo soy Juan Conde, alumno del profesor Ángel, y hoy les voy a tocar la canción favorita.
¿No está por ahí? Parece que no está, ¿verdad? Ay, una lástima que no hayan podido entrar todos para disfrutar de su recital. No, no está. Bueno, bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la niña Yelena Sarabia. Yelena Sarabia. Ella es del mismo grupo de donde estaba Elena, pero Yelena es la otra cara de la moneda. Ella es más calmada. Ella no está siempre acelerada, sin embargo, es la niña más participativa de la clase. Ella siempre quiere tocar. Eso es muy bueno para nosotros como profesores de música, siempre nos sirve muchísimo un niño participativo a comparado con otros niños que son más introvertidos, ¿no? Unos niños que les da un poco más de pena. Sin embargo, yo siempre los animo a todos porque la pena es, esos nervios son muy normales. No tienen que asustarse porque eso lo sentimos todos, incluso las personas que practicamos a diario y que nos dedicamos a la música. Yo, por ejemplo, ahorita cuando toqué también estaba nervioso. Entonces, siempre afronten eso con mucho ánimo. Entonces, ahora vamos a disfrutar de la interpretación de Yelena. Buenas tardes. Mi nombre es Yelena Luana Sarabia Mejía. Yo tengo 11 años. Mi profesor se llama Ángel Eduardo. Hoy les voy a tocar el himno de la alegría. Y a continuación les voy a tocar la lechuza. Thank you.
Gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. ¡Nos vemos! ¡Bravo! ¡Brava! ¡Brava, Luana! ¡Bravo! ¡Muy bien, Luana! ¡Bravo! ¡Lindo! ¡Súper, súper! Está Yelena por ahí. Ya la escuché. Sí, profesor. Aquí estoy. ¿Me puede ver? ¿Me puede ver, profesor? A ver. Ajá, ahora sí. Sí, te vemos, Yelena. ¿Qué sientes? Profesor, me encanta aprender mucho con usted. Adoro aprender cada día más. Y estoy muy feliz de estar participando aquí. Le agradezco todo lo que me ha enseñado y estoy muy orgullosa de que usted sea mi profesor. Gracias, Yelena. Muchas gracias por esas palabras. ¡Eso! ¡Qué linda! Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Espero siempre poder seguir enseñándoles a todos y que me presten atención, aunque yo los regaño bastante. Vamos a continuar. Ángel. Vamos a continuar. Ajá, dime. Está entrando Jeremy. Ay, Jeremy. Bueno, Jeremy, ya pasó tu participación. Llegaste tarde. Pero si supieras cuánto te aplaudieron, eres el niño que más canciones ha tocado. Ahora sí está, ya. ¿Sí? Jeremy, hola. Bueno, debe ser que todavía no ha activado su micrófono. Vamos a continuar y le damos la palabra más adelantito. Vamos a continuar con la niña Claudia Fabiana Ángel Muñoz. Claudia, ella es una alumna que tiene un poquito de tiempo conmigo, pero ella ya venía trabajando con el profesor José. Y también tiene su clase de música en el colegio. Entonces, en el colegio le han enviado de tarea varias canciones que conmigo ella ha terminado de preparar. Entonces, ella no está tocando el repertorio de que yo mando para mi clase, sino que estamos reforzando su repertorio del colegio. Y la verdad, va muy adelantada porque las canciones no son nada fáciles. Le salen canciones muy difíciles. Ya van a escuchar las dos interpretaciones de Ángel, que son en la segunda, Nini, son dos videos de ella. En la segunda ella no se presenta. Entonces, antes de poner el segundo video, yo voy a decir el título de la canción. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a escuchar su primer video, que en este sí se presenta. Hola, me llamo Claudia Fabiana Ángel Muñoz Hernández. Soy alumna del profesor Ángel y voy a tocar el himno del Señor de los Milagros. Thank you.
Muy bien, pero ya va, antes de aplaudirla, vamos a continuar con el segundo video, que es el villancico Los peces en el río. Súper. ¿Está por ahí, Angel? Sí. Ay, qué bueno. ¿Cómo te sientes con ese montón de aplausos? Sí. Buenas noches a todos y en especial a mi profesor Ángel. Y también le agradezco por enseñarme y por sus consejos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Angel, qué linda. ¡Bravo, Angel! ¡Bellísimo! Disfruta mucho de los aplausos. Ok, vamos a continuar con el niño Benjamín Chacón. Benjamín Chacón, yo sé que está por ahí, ya lo saludé. Benjamín es un niño súper aplicado y es otro de los que va a tocar varias canciones, porque tiene un repertorio larguísimo, él todo se lo aprende. Entonces siempre estoy buscando canciones nuevas, porque todas se las aprende y ya está ávido de aprender más. Entonces, vamos con Benjamín, que incluso aparte de canciones, también va a tocar una escala muy difícil en la flauta, que es la escala de mi mayor. Nos va a mostrar cómo toca la escala con su respectivo arpegio, que son términos técnicos que conocemos entre los músicos, pero le aclaro a los padres que no es nada fácil. No es nada fácil enfrentar estas cosas técnicas de los instrumentos musicales. Entonces vamos con Benjamín y su recital. Hola, soy Benjamín Chacón, tengo 8 años y soy el alumno del profesor Ángel. La primera canción que voy a tocar es La Lluvia. Segunda canción que voy a tocar es Doña Araña. La tercera canción es El Barquito. Cuarta canción que voy a tocar es La Ovejita de Mamá. Ahora
parte de mis estudios la escala de mi mayor. Ahora, la última canción es Rondón. Se lo sabe todo, todo. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, profesor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esos aplausos? ¿Estás nervioso? ¿Qué? Dime, cuéntame. Estoy muy alegre también por ser su alumno y por su paciencia. Y he aprendido con usted muchas canciones que me divierten. Ay, qué bueno, me alegra mucho, Benjamín. Espero que sigas con el impulso que traes, aprendiendo cada vez más canciones y dominando más el instrumento, tocando cada vez mejor. Bueno, continuando, ahora vamos con la niña Oti Becerrer. Oti Becerrer. Ella, fíjense, ella es, yo a veces me siento como en evidencia porque Oti no se calla nada. Ella todo lo dice. Entonces ella me dice a mí, profesor, no entendí. Y yo les explico. Y entonces, ¿cómo quedaron? Profesor, pues no entendí, así que explíqueme otra vez. Y es la niña que todo el tiempo está preguntándolo todo. A mí me parece muy bueno, de parte de ella siempre, siempre esa actitud de no quedarse atrás, de saberlo, de averiguarlo, de informarse, de buscar la manera, de buscar el recurso. Y eso yo espero siempre que sus compañeras de clase lo aprovechen de ella como persona y como ser humano, siempre. Entonces vamos a disfrutar del recital de Oti Becerrer. Nini, en el caso de Oti también son dos videos, pero ella se presenta en ambos, así que no hay problema. Puedes poner el siguiente cuando termine esto. Ok. Tengan ustedes un lindo día. Mi nombre es Oti Becerrer Melo, soy alumna de quinto grado de primaria. Mi profesor es Ángel Eduardo Mendoza. El día de hoy les tocaré la canción de la lechuza.
gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Oti! ¡Bravo! Está por ahí, Oti. Oti. ¿Será que no pudo entrar al recital? Si ella estaba súper emocionada. Creo que no. Ay, cónchale. Me parece raro porque ella estaba súper emocionada. Y no debe estar porque ya habría hablado. Ya habría dicho no, lo habría dicho todo ya. Bueno, una lástima que no pudo asistir Oti. Ahora vamos a continuar con la niña María Alexandra Sarabia. María Alexandra es una niña súper divertida. Porque fíjense que yo le digo a ella que yo creo que ella siempre que va a empezar la clase, ella se acuesta un ratico a dormir antes. Como 5 minutos antes se acuesta a dormir para despertarse y ver la clase totalmente despeinada. Así que tienen que aprovechar porque en su video es en el único momento que la van a ver peinada. El resto de las clases, en las fotos de la clase, sale súper despeinadísima. Es impresionante. Yo le digo que siempre se acuesta a dormir antes para despertarse a la clase despeinada. Pero ya van a ver que eso no tiene nada que ver con lo bien que toca. Vamos a disfrutar del recital de María. Hola, soy Alexandra Sarabia Pachas y tengo 7 años. Soy alumna del profesor Ángel. Hoy día voy a tocar la canción Lluvia. Voy a tocar la canción Ovejita de Mamá. Peinó para el recital, ya la vi por ahí. A ver, María Alexandra, ¿dónde estás? María Alexandra, ya te vi, no te me escondas. Hola. Hola, María Alexandra, ¿cómo te sientes con todos esos aplausos? Recuerda encender tu micrófono, no te podemos escuchar. Quizás tienes problemas con el internet, ¿verdad, María Alexandra? Yo creo que es eso. María Alexandra, Siempre tenemos detalles con el internet porque a ella le gusta ver clase en un lugar donde no le llega la señal. Entonces seguramente hoy se puso en el mismo lugar. Y yo le digo, no, vete para el otro lugar que no te gusta, pero hay señal. Entonces, bueno, yo sé que María Alexandra escuchó, ya le escuché la vocecita por ahí. Vamos a continuar mientras María Alexandra se va para donde tiene señal. El niño que sigue se llama Nicola Balsa. El niño Nicola Balsa es alumno de corno.
Hola. El corno francés. Y bueno, al igual que Giacomo y que Juan, estoy muy orgulloso de que ellos se enfrenten a estos instrumentos tan complicados, sobre todo para un niño. Entonces vamos a disfrutar quería decir algo muy importante de Nicola, es que le gustan mucho los juegos, le gusta mucho estar jugando en la clase, pero juegos muy inteligentes. Estamos siempre en constante aprendizaje en la clase con él y con Juan, porque siempre nos hacemos retos y nos hacemos preguntas y nos informamos sobre cosas que no conocemos. Entonces, como yo sé que a Nicola le gustan tanto los retos, no sé si está por ahí, le voy a poner un reto mientras él toca su recital. Le voy a poner el reto de que me diga cuál es la canción que más se ha tocado en todo el recital. A ver si sabe cuál es la canción que más se ha tocado. Mientras, vamos a ir a escucharlo. La lechuza. Hola, me llamo Nicola, tengo 11 años y voy a tocar la canción de Mi Corazón Encantado de Dragon Ball. Profesora, estoy acá. Ajá, vamos a afrontar el reto. ¿Cuál fue la canción que más se ha tocado durante el recital? Estoy entre dos. A ver. La lechuza y la alegría, el himno de la alegría. Creo que la lechuza. Hey, fíjate, el himno de la alegría está en el primer lugar junto con la ovejita. 4 veces cada una. La lechuza es el segundo lugar en el ranking. Así que bien. Pasaste el reto. Muy bien, Nicola. Siempre pendiente. Muy bien. Nicola, quiero felicitarte por tu recital y cómo te sientes, cómo te sentiste al momento de escucharte a ti mismo, de escuchar esos aplausos. Me sentí bien, me sentí feliz. Muy bien. ¿No te sentiste nervioso? Sí, bastante. Sí, bueno, eso es muy normal. Eso es muy, muy bonito sentirlo y hay que aprender a sentirlo también. Ok, muchas gracias, Nicola. Vamos a continuar ya con el remate del recital. Nos quedan dos videos, dos niños. El que viene, bueno, con el niño que viene, yo quiero hacer un comentario porque he visto que todos me han agradecido por mi paciencia. Me han dado las gracias por haberles tenido tanta paciencia.
Yo no sé cómo va a ser Eliel, porque a él sí que le he tenido paciencia, ¿oyeron? Este es el niño con el que yo he hecho el curso y me he graduado de profesor con mucha paciencia. Eliel Carvajal es el siguiente recital. En el caso de Eliel, aunque hago el comentario de que lo regaño mucho, tienen que tener en cuenta que él está adelantado. No está tocando cualquier cosa. No está tocando las canciones de principiante. Él está trabajando un método que es especializado para la flauta dulce. Él está ya viendo sus lecciones de un método. Entonces, en el recital, yo quise destacar eso y le encargué que grabara la lección número 15 y la lección número 16 del método Monkemeyer, que es un método especializado en la flauta dulce. Entonces, vamos a disfrutar de las lecciones de Eliel y una piecita que seguramente todos van a conocer. Ya van a ver cuál es su tercera pieza. A todos les va a encantar. Hola, mi nombre es Eliel Carvajal Atúncar. Tengo 7 años y soy alumno del profe Ángel. Empezaré tocando la lección 15 del método de flauta. Lección 16. El tema de la película Piratas del Caribe. Gracias. Espero que les haya... ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bravo! 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 Muy bien, Eliel, súper bien. Desde que él me envió el video, yo me quedé sorprendido. Toca muy, muy bien. Eliel, cuéntame, ya te vi por ahí viéndote a ti mismo. Cuéntame cómo te sientes con este montón de aplausos, esta ovación. Me siento bien y agradezco a la academia por haberme enseñado a la academia, por haberme enseñado a tocar flauta y muchos métodos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y no vas a decir que estás agradecido por mi paciencia? Ah, también, me había olvidado. Bueno, Eliel, estoy muy contento con tu avance. Espero que no te detengas, que sigas siempre hacia adelante. Mira que estás súper jovencito y ahora es que te queda muchísimo por aprender.
con la flauta no hay, con la música en general nunca hay un techo, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces nunca te detengas, siempre hacia adelante, trata de seguir siendo como tú eres, muy curioso siempre, muy pilas para el instrumento, y yo voy a seguir estando muy feliz dándote clase. Ahora, vamos a terminar el recital, ya nuestro último participante es mi alumno de mayor edad, es mi alumno más grande, se llama Gianluca Sacri. Él toca un par de piezas más elaboradas, ya que, bueno, aunque él no tiene mucho tiempo con la flauta, es mayorcito ya, él tiene 15 o 16 años, si no me equivoco, y es mucho más fácil la comprensión, ¿no?, para él. Entonces él afronta la flauta de una manera mucho más madura, y entonces yo puedo arriesgarme, ¿no?, con él a que él toque piezas mucho más elaboradas. Entonces, bueno, vamos a disfrutar aquí de las dos piezas que toca Gianluca para terminar el recital. Buenas tardes, mi nombre es Gianluca Sacri y hoy voy a tocar dos canciones. La primera se llama Cielito Lindo y es un vals ranchero del folclore mexicano. Y ahora voy a tocar Minuet, que es una obra de Johann Sebastian Bach. Gianluca, ¿estás por ahí? Gianluca, ¿estás por ahí? Una pregunta, mamá. ¿Por qué uno solo entra en la junta de Vanessa? Aló. Parece que Gianluca no está. Nini, ¿no lo ves por ahí? Creo que no. No lo veo tampoco. Ay, una lástima, una lástima. Una lástima. Fue muy buena la interpretación de Gianluca. Estuvo súper buena. Muy bien. Y bueno, con todos en general, yo estoy muy agradecido con todos los niños que siempre estén atentos a la clase, que siempre estén atentos a las indicaciones, con su práctica diaria. Recuerden siempre
Trato siempre de decirle a los papitos que estén pendientes de que el niño practique a diario, porque la música se trata siempre de practicar, de hacerlo a diario, de crecer con ella. Nunca va a haber una poción mágica o una palabra mágica para yo de un momento a otro tocar bien. Solo la dedicación diaria me va a hacer tocar muy bien, sea el instrumento que sea, sea la flauta, el corno, la trompeta, el clarinete, el que sea, siempre la dedicación va a ser la clave del éxito. Y si los niños lo aprenden desde muy chiquitos, van a poder ser muy buenos. Bueno, para la muestra un botón, ¿no? Todos los niños de hoy nos están dejando con la boca abierta. ¡Hola, Aurelia! ¡Hola! ¡Felicitaciones, profesor! ¡Qué hola! Bueno, tocan todos sus profesores. Todos ¿y a mí sus me alumnos. Conoces? ¡Ay, Dios! Pero... ¡A mí me conoces! Gracias, muchas gracias. Sí, a ti, yo te conocemos, qué bello, qué bello. Yeah. Bueno, hola. Chicos, vamos estoy a estoy con todos mis hijos, fuerte. Chicos, como podrán ver. ¡Hola! Vamos a darle un fuerte aplauso al profesor Ángel, por favor, que se lo merece, por tan excelente, excelente, prenda sus micrófonos, por favor. ¡Bravo, profesor Ángel! ¡Bravo! ¡Bravo, profe! ¡Bravo, profe Ángel! ¡Bravo! De ver a cada uno de esos niños avanzando y un video mejor que otro. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ángel, estamos muy felices por tu recital, quedó muy, muy bello. Mañana nos queda nuestro último recital, es a las 11 de la mañana y cerramos con violines. Estos violines son violines más avanzados que tiene la red musical Chichana de Social Creativa, es con el profesor William. Entonces mañana los esperamos, va a ser el mismo link de hoy, y sería genial que lo escucharan también. Es nuestro último recital de temporada, entonces cerramos con los violines más avanzados de Social Creativa. Para mañana a las 11 de la mañana terminamos nuestro ciclo de recitales. Para nosotros no vamos a tener. Todo el que quiera entrar están todos cordialmente invitados. Que se llene la sala así como hoy, ¿ok? Y bueno, chicos, felicidades, bellísimo el recital. Maite, ¿tiene algo que decirnos por ahí? Sí, de todas maneras, quiero felicitar al profesor. Creo que es la primera vez que tenemos un recital de flauta y justo me encantó la introducción que hubo, el que el profesor explicara los tipos de flautas que hay. Sí, nuestro objetivo es que el próximo año tengamos un proyecto de una orquesta de flautas y qué mejor que el profesor Ángel para que lo lleve a cabo. Esto va a ser espectacular porque tenemos al profesor ideal para esto. Este recital lo ha demostrado y además tenemos a nuestros alumnos ya avanzando, estamos bien encaminados. Lo mejor es que también tenemos a nuestros alumnos del Colegio Santa María que también están encaminados y vamos a tener un lindo futuro en las flautas, en Social Creativa con la red musical Chinchán. Y muchas gracias a los chicos por perseverar y por hacerle caso al profesor. Y gracias al profesor por tener tanta paciencia, que veo que ha tenido mucha paciencia en estos meses. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Así es, así que es. Me han dejado muy contento las palabras de todos los niños, escuchar a los niños expresarse de esa manera. Me parece muy bonito, me motiva muchísimo y bueno, que ahorita terminando el recital, por favor, se pongan a estudiar, como siempre les digo. Vamos a prender todos la cámara a la 1, a las 2 y a las 3, porque vamos a tomar la foto. Maite, ¿me ayudas con la foto, por favor? A ver, prendemos nuestras cámaras, pongan la mejor pose, la mejor sonrisa, todos, a ver, porque todos tienen que salir en la foto final de que concluimos nuestro cuarto recital. ¿Ok? A ver, a la 1, prenden las cámaras a la 1, prendan las cámaras a las 2, prendan las cámaras a las 2:30, prendan las cámaras a las 3, sonrían. Nos avisas, Maite.
Sigamos un ratito. Que no se les acabe la sonrisa. A ver. ¿Solo es una página? Sí, una página. Bien. Perfecto. Listo, muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad, estamos muy contentos que estén aquí. Bueno, feliz noche, que tengan una linda noche y a celebrar con esos chicos tan talentosos que tenemos en nuestra noche. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana. ¿Okay? Chao. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Bye.